Hola amigos, estén bien, pero aquí estamos. ¿Ahí en la busca del maíz? Soy mi mamá y está con los pollos. Sí, bendiciones para todos. Nosotros por acá nos encontramos en otro día con otro nuevo video. Atendiendo los pollitos, dándole lo que es su maicito. Pues hoy. ¡Ama! Ahí está mi mamá ya, este. Aquí todavía hay basura, mira. Pero ahí se va, ¿verdad? Sí. Qué calor que hay. Sí, pues entonces por acá estamos barriendo lo que es el gallinero. Nomás que se nos habían salido unas gallinas, pues las fuimos a correr. Entonces estoy sudando. Está algo nublado el día, ¿verdad? Hoy amaneció así, pues yo creo que va a haber lluvia en el día. Pero bueno, aquí vamos a estar en la casa, ¿verdad? Entonces sí. Aquí estamos barriendo el gallinero, limpiándolo. Pero este pues es todo el popó de la gallina. Esto todo es popó, miren. Se deja juntar, ¿verdad? Nosotros lo dejamos juntar porque solo barremos lo que es la basura. Ajá. Siempre se va barriendo la basura, pero el popó lo dejamos juntar ahí donde cae, ahí se seca porque es tierra, ¿va? Porque ese es bueno para las plantas y ahorita pues Francisco le va a ir a echar a las plantitas, ya que al papayal, pues cuando la vez pasada que teníamos allá el gallinero, al papayal se le barría todo porque como no habían más siembras. Uh-huh. Solo al papayal se le echaba todo y dio unas grandes papayas. Entonces el papayal tiene mucha sí. Papayita, gracias a Dios. Está bien sustituido. Entonces, mamá, échelo, después lo voy a echar yo. Echalo de una vez. Ajá, ahí está. ¿Ves? Ay, sí, lo he echado. Ahí está. Sí, pues ahí está Francisco ya echando lo que es el popó de la gallina. Ya le echamos. Maíz, como pueden ver, pues allá están todas las gallinas, miren, muy bonitas se ven. Ahí están todas arrinconaditas, nomás los pollitos pequeñitos andan afuera, ¿verdad? Le pegan los grandes. El gallo les pega. Entonces mejor los sacamos. Ya ellos pues tienen ahí su maicito. Les vamos a echar agua también, ¿verdad? Porque día a día les cambiamos el agua. Ahí está el maíz, ¿ves? Ahí va el gallo a comer. Ahí van todos. Así están mis pollos, amigos. Miren, como pueden ver, pues están bien bonitos todos. Ahí van todos. Saca la olla para allá un poquito, mijo. Ahí. Uh-huh. Ahí están los demás. ¡Ay! Arriba están los demás. No los había visto. Allá están los demás, ¿ve? No quieren bajar a comer. Cinco allá amontonados. Están llenos. Sí. ¿Qué hiciste la bolsita que estaba aquí, mijo? La del veneno. ¿La tiraste? Sí, pues. Sí, es amigo, pues nosotros ahorita estábamos haciendo el gallinero, como siempre se hace acá dos, tres días, ¿verdad? Y estábamos viendo con Francisco. De traerlo, papá, de ahí te lavas bien las manos. Estábamos viendo con Francisco que encontramos acá un sobre de veneno para rata, ¿verdad? Y lo cual, pues nosotros no hemos comprado. Entonces está bastante raro esto, ¿verdad? Porque si los pollos lo llegan a comer, pues se mueren. Imagínense. No, pues no es lo correcto, ¿verdad? Pero bueno, Dios que se encargue de las personas, ¿verdad? Que lo vinieron a poner. Yo creo que sí, pues lo hacen con hecho pensado. Está entero. Hacete para allá, ve, enséñalo ahí. Está entero, pero mira, está sucio. Bien, espérate. No sé, mira, ahí está. Ahí está, mira, ponelo de lado. Ahí está, miren, amigos, la última cena de la rata. Dice, esto es lo que... Yo creo que se los tiraron, va, amigo. Uh-huh. Estate un poquito para adentro. Nosotros no hemos comprado de esto. Ajá, enséñalo ahí. Ajá, entonces, pues, nosotros no hemos comprado. La verdad que no. Mira para acá. Ahí está. Nosotros no hemos comprado de estos venenos para nada, va. Entonces, ahorita que estábamos haciendo limpieza, le digo a Chico, mira, Chico, un veneno para rata. Le digo, qué raro, le digo. Y aquí, ¿quién va a entrar, verdad? Por aquí, pues, solamente sí entra gente, pero de noche, que uno no los ve. Nomás la osa ha estado ladrando, ¿verdad? Pero a veces uno enciende las luces y mira, no hay nada. Porque cuando viene... Es peligroso salir. Ajá. Es peligroso salir, entonces mejor dice uno, ¿va a no salir? Anda a tirarlo, mijo, y te lava la mano de una vez. Entonces, pues, como pudieron ver, eso es lo que encontramos en el gallinero. Un veneno de rata. Bueno, eso, si los animalitos lo comen, pues, se mueren. Entonces, pues, acá le tenían un poquito de maíz. Se lo sacamos, ¿verdad? Porque no puede ser que
tendría algo ahí, se lo sacamos y lo fuimos a dejar por allá. Ese ya no se les va a dar. Shh. Vaya para adentro. Y entonces ahorita les cambiamos maíz, miren. Ahí está el maíz de ellos. Porque no, pobre los animalitos, ¿verdad? Si alguna persona les quiere hacer daño y se mueren, pues no, no, ¿verdad? Los animalitos pues no tienen por qué comerse eso. Entonces, esperemos ahí pues que no lo hayan picado, amigo. Esperemos que no lo hayan picado o que no le hayan dado así en polvo, porque si les dieron en polvo sí se mueren. Imagínate, ahí andan todos, mira. Sí, pero no es por eso, digo yo. Miren, ahí andan todos los pollos. Ajá, agua lo comen de una vez. Se quedan ahí. Ajá. Entonces, pues así es, amigos. Miren, ahí están todos los pollitos, ¿verdad? Imagínense que les quieran hacer daño, va, porque uno pues en la noche no se da cuenta, en el día sí, aquí estamos nosotros, los cuidamos y todo, pero en la noche pues no podemos ver, ¿verdad? Y esa fue la idea de acercar más el gallinero a la casa para poder más para estar más al tanto, porque si no pues se los roban o les pasa algo. Entonces pues primero Dios, ¿verdad? No lo hayan comido y les vamos a cambiar agua, mijo, trae agua. Entonces les vamos a cambiar agua para que ustedes vean, va, si el agua tenía algo, pues no tiene nada. Entra. Échale un poquitito de agua a ese y lo sacudís. Échale agua, así como lavadito, poquito. Botalo. Ya me voy a ver. Agua, así sí. Ellos echan tierra. Ajá. Échale más. Échale. Ahora sí, échale agua de una vez. Echale, llénalo más. Ahí, ahora lava el otro. Lava el otro porque no va a ser que... Botale el agua. No va a ser que tiene algo el agua. Sí, uno nunca se debe confiar, va. Entonces ahorita Francisco ya se fue a lavar las manos. Tiraste el sobre, va. Echaste la basura. Sí, ahí lo vamos a quemar en la basura. Sí. Vaya. Ahí agarras con el otro guacal. No vas a meter ese en la pila. Entonces, pues, chico, ahí está lavando los trastecitos. Porque, pues, el agua podía tener algo también, ¿verdad? Uno, pues, no debe confiarse porque los animalitos, pues, no tienen la culpa de nada, ¿verdad? Que alguna persona, pues, les quiera hacer daño. Esperemos que no lo hayan comido, ¿va? Porque si lo comen, pues, ya les hizo daño a ellos. Ahí están tomando agua. Vaya, echale otro poquitito más de agua a aquel y lo sacudís. Creo que los pollitos están tomando agua ahí, vos. No creo que tenía algo el agua, digo yo. Híjole, ojalá que no. Ya, mijo. Agarra como color, va, porque ese veneno es como rosado de adentro, porque más antes le hemos dado a los ratones, pero no aquí, porque aquí no... Han habido ratones, pero no les hemos puesto veneno. Ajá. Shh, date para adentro, se quiere ir para afuera. No, ahí sí no hay ratones. Entonces, pues, saber de dónde vino ese veneno, porque no hemos comprado, amigo. Y quizás pura envidia de la gente, va, pero Dios que se encargue de todo, es lo que uno puede decir. Que Dios se encargue de todo. Y entonces, pues, nosotros por acá limpiamos y nos dimos cuenta, va, imagínense que no hubiéramos limpiado, no nos damos cuenta de nada. Pero bueno, Dios sabe lo mejor, ¿verdad? Ahí están los pollos, miren cómo están ahí, ven. Esos son todos los pollitos que tenemos, libres los que andan afuera, pues son más. Mijo, ¿vas a echar eso? El popó de gallina voy a cerrar aquí. Vamos a cerrar el gallinero. Entonces, pues por allá Francisco con el popó de gallina, miren, él ya se fue a lavar las manos de tocar el veneno. Bueno, el sobre va, no el puro veneno. Entonces ahorita alrededor él les va a hacer un plateadito ahí a los arbolitos. Es que nosotros por eso juntamos el popó con todo y tierrita, amigo, para echarle a los palitos. Vaya, no muy pegado, porque si no se muere. Estos tienen piedra, estos tienen piedrita, sí. Entonces, pues, esto es lo que hacemos con el popó de la gallina, para que las matas tiren buena producción, porque ese es un abono. Así es, como un abono. Ajá, miren cómo está la mata de jote, ve.
Tiene mucho otra vez. Hoy vamos a comer ejote otra vez. Mira que está haciendo el chico, al bledo le echó, dice. Ajá. El icaco, mijo. Ese es el palito de icaco, miren, amigos. Bien pegadito. ¿Sabes? Ese es el icaco, miren, está bien chulo. Uh-huh. Bien ahí pegadito. Está, así, mijo. Ese es el abono que le estamos echando. Ahí, chicos, pues se va a encargar de echarle a todos los arbolitos a donde alcance, ¿va? Ajá. A donde alcance. Y cuando saquemos más, pues también se les va a ir echando más para que vayan dando una mejor producción. Hay bastante bleo, ¿va? Sí. Como hay matitas. Mira. Sí, es que ahí tiramos la semilla de la matona que estaba allá. Sí. Entonces nació bastante bledo, amigos. Vamos a comer por acá bleo. Ahí están, mire, este es el bleo. Este es el bledo. Hay varias matas. Aquí también hay, mire. Nomás que están chiquitas todavía. Ya así como aquellas ya se pueden comer, ¿ve? Ya, ¿verdad? Ajá, así como esas ya se pueden comer, pero no hay muchas grandes. La mayoría está pequeñito. Uh-huh. Vamos a dejar que crezca, ¿verdad? Para poder cortarlo. Y ahí está el chico. Miren cómo va dejando los arbolitos, las plantas. Para que den buena producción, para que crezcan. Sí, porque crezcan y cuando dan fruta dan más. Ajá, ahí le está poniendo. Lo dan dulce, lo dan sí. Más grandes. Sí, ahí le está poniendo al nance y al pepino. A ver dónde te alcanza. Ahí échale esas tres que tenés alrededor. Cuatro. Ah, cuatro son. ¿De pepino? Ajá, sí. Mire, mamá, ahí está. ¿Qué es? Palito. ¿Sabes de qué es? Ahí déjalo. Cuando crezca se mira. Ahorita no se mira. Mire, uh-huh. Sí, también. Ahí sigue el chico echando. Todavía te falta, va. Ahí le está echando, miren cómo se ve que va quedando. Ahí se van quedando las rueditas. Échale ahí, mijo, después te vas a ir a lavar bien las manos. El ejote se dio así porque le echamos de este también. Sí, también le hemos sacado y le hemos echado, ¿verdad? Que son las plantas que teníamos más pequeñas. Pero ahorita le estamos echando a esto para que dé buen pepino y todo, ¿verdad? Entonces, pues, primero Dios, vamos a tener buenas frutas, buenas plantas. Les vamos a dejar por acá este video, mis queridos amigos, que les guste. Ajá. Dejen su comentario y hoy no vino don Juan porque le dimos el día libre, va, mijo. Ajá. Ajá, bendiciones para todos. Adiós. Adiós. Bye.